Bien, bajo la sombra de las extorsiones, le hemos dado seguimiento a este tema como TN23, profundizamos en la información, nos vamos más allá de la noticia para conocer detalles que definitivamente usted no conoce aún de esta situación de las extorsiones, pero ¿cuánto han pagado los transportistas durante tantos años de extorsión? Hoy lo conocerá bajo una investigación que se ha realizado, por supuesto, con Juan Víctor Castillo. Juan Víctor, bienvenido. ¿Cuánto se ha pagado? Iniciemos hablando con eso. ¿Cuánto se ha pagado? Agarremos una ruta y analicemos. Ruta 22, Axel, que es la más grande en Guatemala, 250 unidades todos los días recorren zonas de Misco y en la capital. Te va a sorprender esta cifra, 18 millones de quetzales paga el transportista al extorsionista por en 18 años. Así es, por el pago ilegal. Un millón de quetzales por año, 90 mil quetzales aproximadamente por mes. Y lo hace 15 años, es una cuota establecida que exige el delincuente al transportista. ¿Y cómo se obtuvo estos datos? El dato. Hace un año aproximadamente, te lo comento, estuve buscando la entrevista con el transportista más influyente en el país, el propietario de 250 buses de la Ruta 22. Me concedió la entrevista, se comunicó conmigo hace pocos días y fijamos la fecha y la hora de la entrevista. Y casualmente te lo voy a comentar de esta manera. La entrevista, la plática, se hizo en el interior de un bus de la Ruta 22, en Lodebrán, en Misco. Estuvimos platicando, sin seguridad, sin pandillas, sin nadie a los lados, y esto le permitió al transportista revelar una serie de datos importantes, interesantes, que no se conocía, Axel. No se conocía. No se sabía absolutamente nada de eso. Pero lo impactante es que durante la entrevista él confiesa que hace 15 años le viene pagando al barrio 18 millones de quetzales, imagínate, por el tema de la extorsión. Estamos hablando de una estructura millonaria. Ahora te pregunto algo, ¿por qué pasó 18 años este empresario pagando esa extorsión, sabiendo que era un millón por año? ¿Qué hizo la policía? ¿Qué hicieron las autoridades? ¿Por qué él nunca hizo nada para poderlo evitar? ¿Por qué lo sigue pagando? Estás hablando de hace 4 gobiernos aproximadamente que fue evolucionando el tema de la seguridad. No se manejaba la extorsión. Desde que el empresario decide convertirse en transportista, él me comentaba en la entrevista que en 22 años él tomó la decisión de comprar su primer bus y estuvo trabajando 7 años de una manera tranquila. Pero hace 15 años le tocaron la puerta y el pandillero le dice, tienes que pagar una cuota para dejarte circular. Y el transportista se niega e inicia ese año una serie de ataques armados. Hablamos aproximadamente 2001, 2002. Claro. Una muerte, una gran cantidad. Cuando inicia queda cacería de pilotos. Así es, ¿no? Usuarios, ayudantes. Y a raíz de esto, te va a sorprender también este dato. El transportista decide llegar a un acuerdo con el delincuente. Para que no le pase nada. Y los dos establecen una relación pago, prácticamente. Prácticamente el pago será de 90 mil quetzales aproximadamente por mes para que esos 250 buses circulen sin que les pase nada al pasajero, al ayudante y al piloto. Pero parte de esa entrevista la tenemos documentada, Axel. Escuchemos qué es lo que dice el transportista, claro. Pero por medidas de seguridad vamos a omitir su nombre. Definitivamente, amigo de TN23, de esta manera es como nosotros tratamos la manera de ir más allá de la noticia para que usted conozca detalles que nunca ha escuchado en televisión y que no ha visto. Por esa razón, vea la siguiente nota. Bueno, a un principio, digamos, a alguien que esté enterado, pero aquí en la Carolingia nos mataban seguidísimo, o sea, pilotos. Y esa era la presión que ellos hacían. Hicieron una gran presión, digamos, hasta que se llegó a esto, pues a establecer la extorsión que pagamos. Hace 15 años, la misma extorsión. La misma extorsión. Al mismo grupo. Al mismo grupo, la misma cantidad que no han incrementado. ¿Y cuál es esa cantidad? Pagamos como unos 90 mil mensuales. ¿Mensuales? ¿Desde hace 15 años? Desde hace 15 años, sí. ¿No han subido ni han bajado la cuota? Ni han bajado, solo los bonos, ¿verdad? Bono 14, aguinaldo, el bono de la bandera para septiembre y el bono del pescado que cobran para Semana Santa. Para la Semana Santa. ¿Y otro bono que se les, se les ha ocurrido? ¿Y estos pagos se han mantenido desde hace 15 años? Todo el tiempo, se ha mantenido. ¿Todo el tiempo?
sin atrasarnos, ¿verdad? O sea, si uno se atrasa ya empieza la presión y hay que ponerse uno al día, sí. 90 mil quetzales mensuales. 90 mil mensuales, sí. Lo que sabemos es de que los que nos extorsionan están detenidos, ¿verdad? O sea, y que desde la cárcel de que mandan a... exigen, digamos, los pagos. Pero eso se lo han dicho ustedes, los extorsionistas. Sí, sí. Eso es lo que dicen, ¿verdad? O sea, que... sus jefes están... en sus jefes están presos. El criminal, los famosos 28. ¿Sí? Esos son. Es que es una mesa de los 28, esos son los jefes, pues, ¿verdad? Ellos son los que... ellos son. Los que ustedes les pagan, prácticamente. Hacia ellos sí, va el dinero. Exacto. A su familia. Sí, y son millonarios. Millonarios. También, ¿no?, lo saben las autoridades. Sí, lo saben las autoridades, ¿verdad? Bueno, impresionante esta pues entrevista, de hecho esas declaraciones que son muy, pues, muy claras. Estamos hablando, Juan Víctor, hagamos un análisis rápido. ¿Cuántos bonos reciben? 4 bonos paga el transportista. ¿Al año? Al año, así es. ¿Cuánto mensual? 90 mil quetzales. Estamos hablando de prestaciones laborales prácticamente. Es una empresa ilegal. Es una empresa ilegal. Imagínate. Y si generan 1 millón en extorsiones, ¿por qué ese millón? Si generan 1 millón para pagar extorsiones, ¿cuánto están generando entonces al año ellos también como ganancia? ¿Por qué no pagan su seguridad? Por pasaje. Imagínate, estás hablando casi el doble. 2 millones producen los 250 buses en circulación anualmente. 1 millón para pagar la extorsión, 1 millón para el tema de material en cuanto a la reparación de buses. Mantenimiento de los autobuses. Los buses están en mal estado. Y otro millón para pagar sueldos. Sueldos, salarios, imagínate, ganancias. No, sí, definitivamente, como siempre lo decimos, un negocio redondo del transporte, pero vamos más allá, vamos más allá. ¿Por qué razón todavía lo continúan haciendo? Imagínate este dato importante. No se brinda seguridad. ¿Por qué no se ha pagado la seguridad? Porque el acuerdo entre el extorsionista y el transportista hace 15 años en Misco fue que el extorsionista iba a recibir ese pago a cambio de no atacar a las unidades. Y lo ha cumplido porque el transportista, claro, paga. Pero si el transportista se atrasa una semana, el delincuente va y ataca como medida de presión. Y ahora, si te preguntas por qué entonces están atacando, sí, a la Ruta 22, por qué hace un mes están paralizando el servicio público, es porque esos millones de quetzales, ese dinero ilícito, es captado por otra estructura criminal en Carolingia. Uh-huh. Y también quieren ese dinero, también quieren ese millón de quetzales. Y esto que prácticamente no solo... se acaba de involucrar otra estructura. Así más. Así es, ha captado ese dinero. Y se ve la necesidad de esos delincuentes en exigir a través de formas o métodos violentos. Lo hemos visto, ataques a pilotos, han dejado partes humanas abandonados a escasos metros de la estación del bus de la Ruta 22 con un método de exigencia, lo podríamos llamar de esta manera, por parte de este grupo delictivo impresionante. Las autoridades, para evitar este tipo de hechos vandálicos, han proporcionado 2 policías por cada unidad como seguridad. Ha tenido resultados, pero la extorsión se sigue pagando. Por el tiempo indefinido también. Así es, pero bueno, la extorsión se sigue pagando. Concluyamos este tema porque yo sé que esto va para más, pero tú sabes que tenemos el tiempo corto en televisión para poderle informar al guatemalteco de todo lo que pasa. Concluyamos en esto. Estamos hablando de 18 años de extorsión, estamos hablando de 18 años de estar pagando 1 millón por año, estamos hablando de bonos y estamos hablando que ahora se mete otra estructura. ¿Hasta dónde va a llegar la delincuencia? ¿Hasta dónde tiene capacidad el empresario para poder soportar? Hasta que se contemple un sistema de transporte público estable y con seguridad para el usuario, que es lo más importante, y la seguridad para el piloto y el levante. Cuando exista esa propuesta de un sistema en realidad que funcione, que evite este tipo de extorsión, este dinero flotante, este dinero ilícito, creo que estaríamos hablando ya de otro tema. Claro, bueno, Juan Víctor, estaremos ampliando más esta información en otro tema de investigación, por supuesto. Le agradecemos a Juan Víctor por estos datos. Gracias, reveladores, por supuesto, a través de TN23. Ya escuchó usted,